¿Alguna vez pensaste en vivir o tener una propiedad en la ciudad donde todo el mundo quiere vacacionar? Una propiedad que además te genere un retorno y de esa manera asegurar el dinero tuyo y de tu familia. Mi nombre es Sandra Schmatz, soy agente de bienes raíces con My Realty Group y desde Miami los invito a que nos acompañen en Espacio Público. El día de hoy les voy a dar 5 razones por las cuales Miami es el mejor destino para inversión inmobiliaria. Número 1 es los precios. Miami todavía maneja precios accesibles. Si bien es cierto, esta ciudad se está transformando y está en un crecimiento constante, pero no podemos comparar los precios de Miami con los precios, por ejemplo, como Los Ángeles o San Francisco o Washington DC. Acá todavía los precios están accesibles. El segundo motivo es los impuestos. Los impuestos que se pagan en Miami son solamente los federales, es un impuesto. Ciudades como por ejemplo Nueva York paga 4 diferentes impuestos. La tercera razón es la demanda de propiedades. ¿Por qué siempre en Miami hay una gran demanda de propiedades? Y es que ya no podemos solamente hablar de este 18 millones de personas que entran al año como turistas a esta ciudad, sino que tenemos que también hablar de este grupo inmenso de familias que llegaron a vivir a esta ciudad. Empresas, inversionistas que pusieron sus ojos en Miami. Me atrevería a decir que es después de la pandemia. Ahora, hoy en día ya no necesitamos de oficinas físicas. Las empresas ni grandes ni chicas no necesitan de una oficina física. Actualmente en Miami hay muchas familias que viven aquí y están trabajando para empresas fuera de la ciudad, son fuera del, incluso de Estados Unidos. Esto ha hecho que la ciudad tenga un crecimiento impresionante y esa sería la cuarta razón. Miami no ha parado de construir, incluso durante la pandemia. Tenemos mucha preconstrucción. Ciudades como, por ejemplo, el Downtown, Brickell, Edgewater, Homestead, que está al sur de Miami, son ciudades que están construyendo y están trayendo mucha facilidad al inversionista extranjero. Actualmente, para peruanos, solamente están pidiendo un 30% de inicial para poder comprar una propiedad aquí en Estados Unidos sin ser residente. Las tasas de interés también están súper buenas para las personas que están pensando en invertir acá. La quinta razón es la revalorización de las propiedades. Cuando cerró el 2021, los precios de las propiedades había subido un 20% su valor. Esto también ha hecho que las rentas de las propiedades suban. Lo que va de enero a abril, las propiedades en lo que es rentas subieron 57% su valor. Ahora que ya sabes lo que está pasando en el mercado inmobiliario de Miami, estás pensando en la posibilidad de comprar una propiedad o de repente ya tienes la propiedad y estás pensando en venderla o no te está pagando una buena renta, no dudes en contactarme. Mi información está en pantallas. Con esto me despido. Mi nombre es Andrés Schmatz. Desde Miami un fuerte abrazo y hasta una nueva edición de Espacio Público.